Hola amigas y amigos, el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer a crochet o ganchillo este bonito portarrollos. ¿Te gustaría saber cómo tejerlo? Acompáñame de principio a fin a ver este video. Lindo, lindo como siempre, fácil, fácil. Y si te perdiste del tapetito, no te preocupes amiga, enlace en la parte de abajo. Comenzamos. Vamos a comenzar y para ello voy a tejer con un ganchito de 3.50 o 3.5 milímetros, unas tijeras, una aguja. Aquí es opcional el marcador, en realidad no lo vamos a ocupar, pero esto es opcional. Y vamos a usar una lanita, en esta ocasión una lana ligera del número 3. Puede ser cualquier material que tengas cerca de casa y lo más importante, que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo. Lana del número 3 y la que tú tengas a la mano. Voy a comenzar haciendo un círculo o un anillo mágico. Cerramos y dentro de este espacio vamos a tejerle un punto bajo. Y ahí en casita podemos utilizar, si eres principiante, nuestro marcador. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos a tirar del cordón de inicio y el primer círculo que cierre, ¿ya ubicamos cuál fue? Ok, ese primer círculo que cierra es el primero que vamos a tirar de él. Y una vez que está cerrado nuestro círculo, tiramos nuevamente del cordón de inicio y listo. Bien facilito y sencillo. Me voy a llevar este pedacito de lana para irlo perdiendo. Cierro con un punto deslizado. Uno, dos cadenas y dentro de este mismo espacio donde hice el punto deslizado, voy a tejer 1, 2, van a ser puntos altos, 3, 4, 5. Y aquí, donde tengo el espacio de las cadenas, aquí, entre las cadenas y el punto, lo voy a llevar este punto hacia atrás y comienzo a contar 1, 2 y 3 cadenas. Me voy a pasar al punto que sigue y voy a comenzar tejiendo nuevamente 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Me voy a pasar a donde tengo las cadenas, cierro, vamos a tejer 3 cadenas y ya tenemos estos dos espacios o dos puff. Ahora me voy a pasar al que sigue, al espacio que sigue. Y vamos a repetir el mismo proceso. Van a ser 8 pétalos de esta flor. Llevo 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Ahí están. 1, 2, 3, 4, 5. Suelto, voy hacia donde están las cadenas y llevo el punto hacia atrás y tejo 3 cadenas y volvemos a repetir el mismo proceso hasta obtener 8 pétalos. Una vez terminada yo esos 8 pétalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, voy a cerrar aquí a la mitad del puff, aquí donde se forma este espacio, voy a pasar y hacerle un punto deslizado. Hago una cadena, me voy a pasar a la mitad de donde están las cadenas
y ahí hago un punto deslizado, una lazada, y desde este espacio, en el siguiente, miren, en el siguiente bloque de cadenitas, comienzo a tejer un punto alto, doble lazada, 7 puntos dobles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me voy a pasar al siguiente espacio y vamos a comenzar con un punto doble. 1, 6 puntos altos, 1 en el mismo espacio, 2, 3, 4, 5 y 6. Me paso al siguiente espacio y vamos a tejerle 4, 1, van a seguir siendo puntos altos, 2, 3, 4 y vamos a pasarnos al siguiente espacio con 3 puntos altos, 1, 2, 3 y aquí tenemos la mitad del corazón, ahí está nuestra mitad, ¿va? Aquí acomodamos y listo. Ahora vamos por nuestra siguiente mitad. Tres cadenas. Y en el mismo espacio, tejo tres puntos altos. Uno, dos, tres. Y me voy a pasar a este espacio y tejo cuatro puntos. 1, van a ser altos, 2, 3 y 4, ahí están, y después vamos a tejer 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y doble lazada, 1, nada más, ¿sí? Entonces en este bloque tenemos 6 puntos altos y un punto doble. Ahora con doble lazada me voy a pasar al último espacio y tejo 7 puntos dobles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hacemos un punto alto. Y vamos en este caso suelto. Corto, tomo este nuestra aguja y vamos a pasar, recuerdan dónde fue nuestro punto, aquí nuestro punto deslizado, ok, pues a esa dirección de nuestro puntito deslizado voy a pasar y así me va a quedar. Y por la parte del lado del revés, yo voy a hacer como un nudito, miren. Voy a pasar aquí. Pasamos. Y ahora sí,
podemos ir perdiendo por donde nosotros necesitamos o necesitemos este pedacito de lana. Yo voy a perderlo por aquí, por donde están los puff. Lo puedes perder por alrededor también, de aquí en la parte de arriba. Esto es opcional. Ahí ya no se va a deshacer, lo puedes perder un poquito más, ¿les parece? Yo lo voy a dejar así. Y vamos a continuar con la parte de abajo. Tenemos estos tres espacios. Voy a pasarme el primero y en el anterior vamos a pasar ahí una cadena y aquí tejemos este, que es un punto bajo. Y hacemos tres cadenas. Me voy a pasar el punto alto, las cadenas, el primer punto alto que sigue y en el que sigue hacemos un punto bajo. Y este piquito lo vamos a dejar aquí arriba. Ahora vamos a pasarnos 1, 2, 3 cadenas, pasamos 2 puntos y en el número 3 vamos a tejer un punto alto. 1, 2, número 3, punto alto. 3 cadenas. Me paso al punto que sigue y tejo punto alto. Y luego hacemos 3 cadenas y pasamos 3 puntos, 1, 2, 3 y en el número 4 hacemos un punto bajo y ahí tenemos la primera esquina, 1, 2, 3 cadenas, pasamos 1, 2 y en el número 3 tejemos un punto, ahí está, punto bajo. Y luego 1, 2, 3 cadenas. Y vamos a tejer aquí 1, 2 y en el número 3 hacemos un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y voy a pasar este sin tejer. Y en el que sigue tejo un punto bajo. Ahí está. ¿Sí? Esta parte va a ser como otra esquinita. Entonces, miren, si estas son esquinas, aquí tenemos 1, 2 y 3 espacios, ¿verdad? Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. 1, 2, 3 cadenas, pasamos 1, 2 y en el número 3 tomamos y hacemos un punto bajo. 3 cadenas. Ahora aquí en esta parte vamos a pasar nuestro punto alto. Recuerden que este no cuenta, el que cuenta es este. Y en el primer punto doble, ahí tejemos el punto bajo. Y hacemos nuevamente tres cadenas y paso 1, 2 y en el número 3 tejo un punto bajo. Y luego hacemos tres cadenas. Paso un punto sin tejer y en el que sigue, punto bajo. Esta es otra esquina. De aquí a aquí es otra esquina. Y tenemos 1, 2 y 3 espacios. Tenemos que repetir esta parte. 3 cadenas. Pasamos en este caso, esta es la esquinita 1, 2 y en el número 3, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, pasamos 1, 2 y en el número 3 hacemos el punto bajo y ahora 1, 2, 3 cadenas, una lazada, pasamos 3, 1, 2, 3 y en el punto que sigue, punto alto, 3 cadenas y en el siguiente punto, punto alto. Tres cadenas
y me paso aquí a este espacio que fue el primer punto bajo y cierro con un punto deslizado. A ver, vamos a dejar este aquí para mostrarles, a ver, vamos a dejarlo aquí, para mostrarles cómo ha quedado la parte de este grani. Así es como nos va a quedar. Tenemos nuestras esquinas y tengo 1, 2 y 3 espacios. Esquina, ojo, esquina, 1, 2, 3, esquina, 1, 2, 3, esquina, 1, 2, 3, esquina, 1, 2 y 3. ¿Les parece? Ok, pues ya tenemos nuestro granny, amigas. Ahora sí, a seguirle porque esto ya quedó lindo, lindo y fácil, fácil, amiga. Vamos a continuar después del punto deslizado. Me voy a pasar y voy a hacerle en este espacio un punto bajo. Y vamos a traernos este pedacito de lana para irlo perdiendo. Hago dos cadenas y dentro de este espacio voy a tejer un punto alto. Me voy a pasar al espacio que sigue. Y vamos a tejer tres puntos altos. Me voy a pasar al espacio que sigue, que es este. Y vamos a tejer tres puntos altos. Tres cadenas y tres puntos altos. A diferencia del primer granny que saqué el modelito que tejí este lo hice con unas separaciones. En casita es importante que tú decidas si lo quieres así con las separaciones o lo quieres sin las separaciones. Miren, yo ya les tejí este que tengo aquí. Y este que tengo aquí sí lleva, no lleva separaciones. Porque como lo queremos para el baño, queremos que esté como un poquito más cerradito. Entonces no le puse separaciones aquí. Y aquí sí le puse las separaciones. Ahí en casita necesito que ustedes lo decidan. Este lo tejí pues con un material más delgadito. Este lo voy a dejar yo creo para un bolsito. Y este lo vamos a tejer para el baño. ¿Les parece? Ok. Entonces vamos a continuar. Ya tenemos aquí nuestra esquinita. Y les comento, sin cadenitas para que sea más cerrado. Ahí en casita ya ustedes lo deciden. Aquí nos pasamos al siguiente espacio. Y vamos a ir rellenando con tres puntos altos. Me paso al que sigue. Y continuamos perdiendo esta hebra. Tres puntos altos, siguiente, otros tres puntos altos y así hemos llegado a la parte de nuestra siguiente esquina que es esta y ahí vamos a colocarle, miren, tres puntos altos, tres cadenas y tres puntos altos. Ahí está. A ver, voy a colocarlo aquí para que se vaya viendo, ¿verdad? Cómo va quedando. A mí me está gustando mucho, amigas. En casita, déjenme su comentario. A ver, vamos a... Ahora sí, amigas, me andaba dando un round con mi madejita de lana, que esa no se puede sacar el centro, amigas. Luego les digo cuál es. 2, 3, miren. Y ahora nos vamos a pasar a este siguiente espacio y hacemos 3. Ahorita les voy a mostrar. Tienen que ser 3 bloques de 3 y luego una esquina. Ahí está. 1, 2 y 3. Y aquí en esta parte ya voy a cortar este pedacito de lana. Ah, por cierto, amigas, miren. Ay, aquí tengo este llaverito. A ver, voy a ver si lo puedo quitar. Miren, qué bonito este llaverito que es para San Valentín. Está súper, súper chulis. Y está tejido también con este mismo granny
que estoy haciendo con este corazoncito. Vean qué chulis chulis. Está pachoncito, nos queda pachoncito. Pero si les gustaría ver el paso a paso, les dejo el enlace en el primer comentario. ¿Va? Para que vayan y me visiten, amigas. Y díganme, vengo del granny. Así, pónganme, escríbanme. ¿Quién sí fue? Escríbanme. Vengo del granny. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos esquina. Y luego aquí tenemos 1, 2, 3 bloques de 3. Y aquí sigue la esquina. 2, 3. Y luego hacemos 3 cadenas. Y hacemos nuevamente nuestros 3 puntos altos. Voy a parar un poquito, amiga, por el sonido, ¿va? Ahora sí, es que había como una alarma de un coche, amigas, afuera. 1, 2, 3. Y luego me paso al siguiente bloque. ¡Oh, qué caray! Ya llegó otra vez la alarma. 2 y 3. Vamos a continuar. Creo que ya paró, amigas. Y nos vamos a pasar a este espacio y vamos a tejerle otros. A ver, lo voy a dejar aquí para que se vea otros 3. Y ya tenemos estos 3, miren, la esquina y luego 1, 2, 3 y llegamos a la siguiente esquina. Tres cadenas y aquí hacemos otros 2 y 3. Y aquí pasamos y hacemos otro bloque, amigas. Como es repetitivo, por eso estoy tejiéndolo un poquito más rápido, pero si alguien gusta lo puede poner en cámara lenta, que es aquí dándole un clic a tu pantalla, te aparece una ruedita dentada, ahí en donde está velocidad, dale hacia arriba, donde dice normal, hacia arriba y te va a aparecer un poquito más lento. Aquí, amigas y amigos, para cerrar tenemos esto. Paso, tejo un punto alto. Y después en la segunda cadena hago un punto deslizado. Y así me va a quedar la parte de este bloque. Y así parece que estamos tejiendo el punto alto, ¿verdad? Ok, ya tenemos aquí, mire. Esquina 1, 2, 3. Esquina 1, 2, 3. Esquina 1, 2, 3, esquina 1, 2, 3, esquina y pues aquí ya tenemos los 3 de abajo. Ok, me voy a pasar aquí a este siguiente cadenita con un punto deslizado y luego comienzo tejiendo un punto bajo y 2 cadenas. En este espacio vamos a tejerle un punto alto y me voy a pasar al siguiente espacio, es decir, pasamos 3. Y en este siguiente espacio empiezo a tejer 3 puntos altos. Siguiente espacio, otros 3 puntos altos. 1, 2, 3. Y hacemos aquí nuestros 3. Así, nuestros 3 puntos altos. Pasamos 3 y volvemos a repetir, ¿sí? Entonces ya nada más vamos a encargarnos de hacer las esquinas, que son estas. Ya todo lo demás, ya sabemos que pasamos 3 y lo volvemos a repetir. Lindo, lindo y como siempre, amigas, fácil, fácil. Vamos a ir rellenando hasta llegar nuevamente a donde tenemos esas 3 cadenas. Me paso otros 3, aquí hacemos 3 a ver, ahí está el siguiente, ahora sí, y luego nos pasamos aquí a la esquinita y hacemos esquina, que son los 3 puntos altos, las 2 cadenas, 3 cadenas, ¿verdad? 3 cadenas y 3 puntos altos. 2 y 3
Y ahora sí, lo mismo que hice yo aquí en esta parte, lo vamos a hacer aquí, aquí y aquí. Una vez que ya tenemos el cuadro o el granny, vamos a hacerle lo siguiente. Miren, este es un cuadro o un granny que ya tengo preparado. Está el cuadrito o el granny así y lo que tenemos que hacer es colocarle 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. 5 vueltas de punto alto. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a colocar aquí en la parte de abajo donde está la parte del piquito, miren, del corazón. Ok, en esa parte vamos a tomar, tenemos... Voy a poner este, a ver si me sirve como un poquito de fondo. Tenemos aquí estos tres cadenitas. En la que está en el centro, paso, hago una cadena con la lana doble y dos cadenas más. Me voy a pasar a la cadenita que sigue y tejo un punto alto. Me paso al punto que sigue. Tejemos punto alto y punto alto. Punto alto. Y una vez que lleguemos aquí, a donde está el espacio de la cadena, tejo punto alto sin terminar. En el siguiente punto que sigue, punto alto sin terminar. Y cierro. Para hacer una disminución, me paso al punto que sigue, punto alto. Punto alto y luego aquí donde está la cadena punto alto sin terminar en el que sigue punto alto sin terminar y cierro y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta, un punto por cada espacio y donde está la cadena hago la disminución, punto alto sin terminar en la cadena, en el punto que sigue y cierro. Y continuamos hasta llegar aquí. Aquí, ya para finalizar, hay que tomar estos dos puntos de cadena. 1 y 2. Y como yo fui perdiendo este pedacito de lana, aquí yo ya lo puedo cortar. Y voy a continuar tejiendo. Ya hice la primera vuelta y necesito tener 5. Hago dos cadenas y vamos a continuar. Este primer espacio no se va a tejer porque es el equivalente a las cadenas. Me paso al que sigue, tejo punto alto y punto alto. Uno por cada espacio hasta completar esas 5 vueltas que necesitamos. ¿Sí? Ok, entonces vamos a completarlas igual que en esta parte, esas 5 vueltas. Una vez que hayamos terminado ya con los cuadros o con los granis, vamos a continuar con esta segunda parte. Para ello, yo voy a comenzar asegurando mi primer punto y vamos a tejer cadenas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en mi caso yo voy a tejer cadenas que abarquen lo que abarca mi papel, el ancho del papel, ¿ok? Entonces más o menos van a ser como unas 25 cadenas aproximadamente. Entonces son 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 cadenas aproximadamente, miren. Más o menos es lo que mide, ¿sí? En este caso, si alguien lo quiere en centímetros, bueno, yo estaría dejando 10.5 centímetros aproximadamente, que es más o menos lo que dejé de cadenas. Ahí en casita, si lo quieren personalizar, chequen cuánto mide el papel que tienen ahí en casita. Miren, más o menos es lo que mide. 10.5, 12 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo en este caso? Este es el último punto
Este, a ver, voy a acercarlo, a ver si en casita lo podemos ver. Voy a sujetar este punto y a subir tres cadenas para que me queden 26 en total. Y voy a ir tejiendo un punto alto y un punto alto en cada espacio. Y por ejemplo, ya tejimos hasta aquí. Yo lo que hago, amigas, para ya no perder este pedacito de lana que nos queda, es tomamos este pedacito de lana y lo vamos perdiendo aquí mientras vamos tejiendo. Así. Lindo, lindo y fácil. Voy a completar. Una vez terminada aquí mi vuelta, miren cómo nos va a quedar este último punto. Aquí acomodamos y tejemos punto alto. Y aquí tenemos la opción de tirar un poquito para que acomode y ya lo podemos cortar. Aquí listo, ya quedó. Y así nos va a quedar por la parte del frente. Ahora, vamos a ir tejiendo dos cadenas. Voy a girar este primer espacio, no se teje porque es el equivalente a las dos cadenitas. Y continúo tejiendo un punto alto, así, y punto alto. Uno por cada espacio. Y miren, amigas, la base de la parte de atrás va a ser solamente tejida con punto alto. Y es importante comentarles antes de que ustedes hagan la cantidad que yo les voy a decir a continuación, es importante que tú cheques cuánto es lo que mide tu papel. Sí, en este caso, el higiénico, si mide, a lo mejor puede medir un poquito menos, tanto de ancho como perdón, tanto de ancho, a ver, vamos a ver si lo podemos ver así. Así en esta parte, sí, como el gordito que tiene el higiénico. Entonces, en mi caso, este mide 42, a ver, lo voy a medir. Lo había medido ya como 42 centímetros de ancho, ¿sí? Entonces aquí también puede variar un poquito. Miren. A ver, puse la cinta al revés, ¿verdad, amigas? Ahí está, miren. Son 42 centímetros de ancho. ¿Sí? Entonces, si el higiénico que tienes en casita es diferente y lo quieres personalizar, lo puedes dejar con más o con menos cadenas. Perdón, con más o con, sí, con más o con menos cadenas de ancho y también de largo, ¿sí? En este caso. Entonces, por ejemplo, en este caso yo voy a continuar tejiendo. Y otra de las recomendaciones que les voy a hacer es, si ponen la misma cantidad que yo a la hora de unir, que todos sean de 15 de separación, amigas, ¿ok? Porque ahí tuve uno de 14 y luego uno de 15 y uno de 16. Entonces, vamos a dejarle 15 a todos, ¿va? Ok. Ya estoy aquí por finalizar mi vuelta. Creo que ya no se me olvida nada de lo que pasó durante el paso a paso. Y aquí, en esta parte, sobre las últimas cadenas, tejemos el punto alto. Entonces, en total tengo 26. 26 y nos mide, ya tejido, nos mide 13 centímetros aproximadamente, ¿sí? Para que en casita lo tomes en cuenta. Entonces, yo voy a ir tejiendo dos cadenas, paso punto sin tejer porque es el equivalente a las cadenas y en el que sigue vuelvo a repetir punto alto. Si alguien pudo conseguir hilaza, amigas, sería más bonita con hilaza. Y aquí está ahorita muy, muy cara. Entonces decidí tejerlo así. Y recuerden, quien no ha visto en este caso este, voy a ver si se alcanza a ver más, amigas. Este que es la parte de abajo del baño. Sí, se los recomiendo. Está tejido. A ver, voy a ver. Es que no se alcanza a ver, creo, amigas. Ay, me está quedando mal, es lo más que puedo. Entonces, en este caso, miren, estos no son granis, estos son rombos. Sí, estos son rombos para que cuadre la parte del corazón
con la parte, en este caso, de abajo, ¿va? Entonces, miren, ahí quedaron en rombos. Y les voy a dejar el enlace en la parte de abajo. Está muy, pero muy facilito, ¿ok? Entonces, yo voy a aventajar este, el largo que necesito. Y en un ratito más, yo regreso. Les muestro, amigas y amigos, miren. Yo ya tengo el largo que necesito. Y hemos dejado aproximadamente unas 3 vueltas entre un papel y otro. Y en este caso vamos a ver cuántas son las vueltas que yo dejé en total. Miren, he dejado un margen acá en esta parte, aquí, un margen y un margen, ¿ok? Entonces, vamos a ver, tú lo puedes juntar un poquito más, si lo prefieren, ahí en casita, lo juntan un poquito más, así. Ahí está. Aquí le dejamos un margen más pequeño. A lo mejor les parece si lo dejamos de 2 vueltitas. ¿Sí? 2 vueltitas de margen. Miren. Aquí lo podemos poner la decoración y vamos a cerrar. Vamos a ver cuánto es lo que yo he dejado en total. El largo, ahí en casita lo puedes hacer más pequeño si lo prefieres, ¿sí? De aquí, sin estirar, he dejado 55.5 centímetros. Lo voy a girar para que en casita lo puedan ver, ¿sí? 55.5 centímetros. Ahora, para colocar la parte del aro, vamos a hacer lo siguiente. Voy a subir con 2 cadenas este primer punto, este primer espacio lo voy a tomar y tejo punto alto sin terminar, en el que sigue punto alto sin terminar y cierro, y voy a colocar un marcador. Voy a continuar tejiendo el resto, tejiendo un punto alto por cada espacio. Punto alto y punto alto hasta llegar a los últimos 2 puntos. Aquí, ya para finalizar mi vuelta, tejo punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. 2 cadenas, giro y vamos a comenzar. Primer espacio, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar, cierro y coloco un marcador. Y voy a continuar tejiendo un punto alto hasta llegar a los últimos 2 puntos de esta vuelta, hasta aquí. Aquí ya estoy por finalizar, miren, y voy a pasar, aquí levanto sin terminar, aquí en el último espacio sin terminar y cierro. Y aquí voy a retirar marcador, 2 cadenas, aquí ya está disminuyendo de los lados, giro y vamos a repetir. Primer espacio, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Esto lo vamos a hacer vuelta tras vuelta hasta obtener pues el ancho que necesitamos. ¿Les parece? Entonces vamos a irlo haciendo así, miren cómo nos va a ir quedando el tejido reducido pero muy sutil. Aquí al final levanto, levanto y cierro. Y ya sabemos, ¿verdad? 2 cadenitas y repetimos la misma acción. Los 2 primeros espacios sin terminar, cierro y colocamos marcador. Voy a avanzar un poquito. Ahorita regreso y les digo cuántas fueron las vueltas que hice con esta disminución. Ya tengo el ancho que necesito y aquí miren,
Si se fijan, más o menos es del mismo grosor. Ahora yo voy a aventajar, yo creo que unas tres vueltitas aproximadamente, tejiendo un punto alto ya sin disminuciones por cada espacio. Así ya ahí ya no vamos a disminuir ni vamos a hacer aumentos. Nada más esto es como para enlazar esta parte de aquí y llevarla hacia atrás. La cosemos y así ya nos va a quedar, ¿sí? Entonces voy a aventajar esas tres vueltitas ya para terminar con este bonito proceso. Aquí, este es el último punto que tejí. De aquí ya no disminuyo, levanto, y así se fijan, ya no estamos tejiendo en el primero, ya nos pasamos y tejemos como corresponde, completo. Aquí ya los terminé, esas tres vueltitas, 1, 2, 3. Aquí voy a pasar y voy a dejar un poquito de material para coser. Y esto lo vamos a pegar, miren, aquí en esta parte lo vamos a coser así, con la ayuda de nuestra aguja. Ahí está. Entonces quedamos que aquí vamos a pasar y a comenzar con la unión. Vamos a ir cosiendo, miren, vamos a ir pasando, ¿qué les parece? Lindo, lindo, fácil, fácil, amiguitas. Y del otro lado nos va a quedar así, vean qué bonito, miren. Lo único que tenemos que hacer es tomar este punto, el punto de arriba, me paso al que sigue y así, miren. Y así ya no se va a notar la costura del otro lado de nuestra pieza, aquí. ¿Se alcanza a ver dónde está el punto a un ladito? Así, amigas, bien chulis, chulis. Si te sientes aburrida a tejer, si te sientes deprimida a tejer, si te sientes estresada o un poco alterada, si te sientes preocupada a tejer, si te sientes aburrida a tejer, si te sientes deprimida a tejer, si te sientes estresada o un poco alterada, si te sientes enojada a tejer. Y ya, así nos quedó, amigas. ¿Qué les parece? Ya por la parte de aquí hacemos doble este puntito para que sea como un remache y ya lo podemos ir pasando aquí entre los puntos. A ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Qué les parece? Y vamos cantando, amigas, en casita, amigas, vamos a cantar, a ponernos bien contentas. Poniéndonos contentas nosotras, amigas, también hacemos que la armonía de nuestro hogar tenga, pues esté mejor, sí, esté mejor, fluya más, haya más armonía y paz en nuestra familia. Así es que vamos cantando, relajándonos y compartiendo nuestra felicidad con nuestros seres queridos. Nunca dejemos de compartir nuestra felicidad. Ya tenemos aquí entonces, y miren, hasta lo pueden tejer ustedes en otros colores, amigas, solamente que ahora nos tocó tejerle corazón rojo, ¿verdad? Pero puedes colocarle también alguna flor, amiga, también te va a servir bastante. Y ahora sí, vamos colocando la parte de los granis. Vamos a ponerle un borde a nuestra base. Y para ello, primero vamos a empezar, yo creo que en la parte de aquí de arriba. Aquí, lo más cercano al cierre.
voy a pasar y me voy a pasar al siguiente espacio donde está el punto alto y voy a tejer dos puntos bajos y luego me voy a pasar aquí al siguiente espacio y voy a tejerle dos puntos bajos y luego en el que sigue, que es este espacio, voy a tejer otros dos y al mismo tiempo voy a ir perdiendo este pedacito de lana, uno y dos puntos bajos, y luego en el que sigue, que sería este, hacemos otros dos. Y en el que sigue, hacemos otros dos. ¿Parece? Ok. Pues esto lo voy a hacer todo alrededor de la base. Ya he llegado a la parte de abajo y en este primer punto, miren, donde estuve haciendo los puntos bajos, en el primero voy a tejerle tres puntos, uno, en la pura esquinita, amigos, dos y tres. Y luego ya me paso al punto que sigue y voy a ir tejiendo punto bajo y punto bajo, así, uno por cada espacio. Y lo que hice aquí lo voy a hacer también aquí de este lado y ya continuamos tejiendo, ¿sí? Ahí me está gustando cómo está quedando y en casita ustedes qué opinan. Una vez terminando este espacio, así es como me va a quedar. Si tú quieres le puedes colocar, por ejemplo, medio punto subiendo aquí a este espacio. Le colocas a lo mejor medio punto. Y no, medio punto no, punto deslizado. Punto deslizado y luego ya te pasas aquí, punto deslizado y así. Por ejemplo, miren, por si alguien gusta hacerlo. Así, de lado a lado tomamos el punto y deslizo. De lado a lado, deslizando, de lado a lado. Pues hasta completar todos los puntos, ¿verdad? Ahorita van a ver cómo va a quedar. Miren, quedaría así. Por si a alguien le interesa que le quede así, lo puede continuar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se ve bonito? ¿O lo prefieren solamente el borde de lado? Ahí en casita tú lo decides. Y aquí ya cerramos en el primer punto con un punto. Aquí. Ay, amigas, quedó bien apretado este punto. Vamos a ver si logramos pasarlo. Ahí está. Entonces, en la parte de arriba te va a quedar así. Y cortamos. Ahora ya tenemos esta parte. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar aquí. Vamos a pasarlo por el centro. Y vamos a dejar uno, dos y tres. Como tres veces lo que mide de ancho nuestro tejido. Sí, miren. Ahorita les muestro. Uno. Ahí está, dos y tres veces, ¿sí? Más o menos es lo que nos va a llevar este pegarlo. Ya tenemos de este lado las cinco vueltas, 1, 2, 3, 4 y 5, ok. De este lado no le he cosido, yo me voy a enfocar en la parte de abajo, aquí, voy a pasarme una vuelta y en la vuelta que sigue, que es esta, yo voy a pasarlo, miren, en este punto paso por aquí y este punto que está tomado, ok, ahí pasamos. Yo voy a ir tejiendo como si fuese un ¿qué se puede decir? Pues nada más sencillito, amigas, miren, me paso al siguiente punto y luego me voy para el otro lado, para adelante.
y luego al siguiente punto y me voy para atrás. Al siguiente punto, miren, y me voy hacia adelante. Siguiente punto y me voy para atrás. Sí, así de facilito vamos a ir haciendo la unión. Aquí me paso al siguiente punto, me voy hacia adelante y el siguiente punto me paso hacia atrás y así. Punto por punto voy a trabajar. Punto por punto voy a trabajar. Ahí. Listo. Entonces, voy a cerrar esta parte. Ahora ya tenemos pegado, perdí los pedacitos de lana por la parte del lado del revés. Así es como nos va a quedar. Ahora vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y en esta línea, que es la línea número 14, aquí es donde yo lo voy a pegar. Ok, entonces voy a colocarle aquí un marcadorcito para saber que aquí es donde yo voy a pegarlos. Y por la parte del, bueno, puede ser igual hasta por aquí, por la parte de adentro, puedo ir pasando la aguja aquí entre los puntos. Porque con esta voy a coser. Y ya que estemos aquí, miren, amigas, al último espacio, yo lo que siempre hago es que regreso como un poquito, miren, un poquito el punto para hacerle como una especie de nudo. Y aquí, miren, ya no se va a salir. Ya ahí ya quedó bien lindo, lindo. Y como siempre, amigas, fácil, fácil. Y aquí ya empezamos a coser. Por ejemplo, yo empiezo a coser desde donde está la mitad del granny. Yo lo empiezo a coser aquí. Paso y vamos a hacer el mismo proceso, solo en este punto le hacemos como un remachito extra. Y aquí vamos a tratar de, como no hicimos disminuciones, vamos a tratar de que vayamos pasando hacia atrás y hacia adelante los puntos, miren, que se vayan acoplando. Aquí sí tenemos que acomodar, miren, aquí paso y voy acomodando aquí que me quede chulis chulis, un poquito más junto podríamos llamarlo, ¿verdad? Un poquito más junto, pero ahí lo vamos a ir como dejando, ¿va? Bueno, mis amigas, ahí en casita cuéntenme cómo les está yendo con este bonito conjunto para el baño. Me gustaría saberlo, amigas. Déjenme su comentario. Y mientras yo voy a continuar aquí cerrando, ¿verdad? Y recuerden, amigas y amigos, ponerse de súper buen humor porque ya viene el Día del Amor y la Amistad, amigas. Y si no tienes un marido, tendrás alguna amiga o alguna persona que pues pueda compartir contigo anécdotas, reír. Y yo mientras voy a ir tejiendo aquí, cerrando, escríbeme tu historia, amiga, si tienes una amiga que sea bien chulis chulis y bien linda contigo. Yo tengo una, se llama María Patricia y es una de mis mejores amigas, chulis chulis, le mando un beso si me está viendo. Y mientras, pues vamos a continuar cerrando, ¿va? Si te sientes aburrida a tejer, si te sientes deprimida a tejer, si te sientes estresada o un poco alterada, si te sientes preocupada a tejer, si te sientes aburrida a tejer, si te sientes deprimida a tejer, si te sientes estresada o un poco alterada, si te sientes enojada a tejer. Y completamos. Aquí ya terminamos, miren. Terminamos y aquí, por la parte del revés, le hacemos un nudito. Y luego, aquí ya podemos perder el pedacito de material que nos ha quedado. Me voy a pasar aquí arriba. Aquí arriba.
Y ya por la parte de adentro, porque como esta parte no se va a ver, amigas, miren, esta parte no se va a ver porque va a estar tapada con el higiénico, ¿verdad? Ahí lo perdemos. Ahí pasamos y perdemos. Ahí está, listo. Y cortamos. Y ahora vamos a pegar el que sigue. Miren, queda un poquito así, ¿ok? Pero recuerden que es para meter el papel. Y vamos a hacer lo mismo con el que sigue ahora. Paso. Vamos a dejarle uno, dos. Yo creo que con eso tiene. Ahí está. Y vamos a pegar. Aquí, miren, amigas. Aquí donde cosimos, en esta parte, ahora yo lo voy a coser aquí. Como a un, ¿qué será? A uno de distancia, a una vuelta de distancia. Y como vamos a hacer el mismo proceso, miren, esta es la vuelta de distancia. Yo aquí empiezo a coserlo. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Igual que como peguemos este, vamos a pegar el que sigue, ya el último. ¿Les parece? Misma cantidad de espacios, 13 vueltas. Y regreso para mostrarte, pues ya cómo me ha quedado, si le hice algún otro detalle y para ver cuánto pesa. Hay que ver cuánto pesa y para que veas el resultado final, ¿te parece? Ok, entonces voy a aventajar un poquito a mis amigas. Vean qué hermoso luce. Me está encantando, amigas. Ahí en casita déjenme su comentario. Recuerden que ya está disponible el corazoncito. ¿Recuerdan el corazoncito que se tejen los cuadros diferentes? Estos son rombos y los que estamos usando el día de hoy son cuadros. ¿Te lo perdiste? Enlaces en la parte de abajo o déjame tu comentario y te envío el enlace. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento cómo ha quedado. Ya lo he pegado. He dejado en este le dejé 14 espacios. En este que está aquí le dejé los 15 espacios, ¿sí? Las 15 espacios. Entonces ahí lo que tienen que hacer es tratar de cuadrar, ¿va? Entonces a lo mejor aquí le dejé un poquito más a este le dejé un poquito menos, este le dejé un poquito más, ¿sí? Esto pues traté como de hacerle como un equilibrio, ¿ok? Que los tres vayan ahí equilibrados, así es como está quedando hasta el momento. Ahora, ya tenemos aquí esta parte. Vamos a hacerle el mismo bordecillo que le hicimos aquí en esta parte, se lo vamos a hacer de este lado, ¿sí? Pero aquí, en esta parte, o sea, este le vamos a dar un bordecito. Por ejemplo, voy a empezar yo aquí, lo voy a tomar de aquí, miren, de aquí y de aquí, ¿sí? Para que sea más seguro. Ahorita nada más les voy a poner una muestra, ¿ok? Entonces ya me paso aquí. Voy a ver si se alcanzó a ver, porque creo que no se alcanzó a ver. Aquí. Y aquí, que es el primer punto. Lo paso, lo cierro con la lanita doble. Y después, aquí. Tejo uno y dos puntos bajos. Me paso al que sigue y hacemos dos puntos bajos. Y en el que sigue, dos puntos bajos. Y así. Vamos a ir tejiendo dos puntos bajos y vamos a pasar a la parte de arriba. ¿Les parece? Y ahorita les digo cómo vamos a hacer la otra decoración. Tú lo puedes dejar así o le puedes hacer los abanicos. ¿Te parece? Ok, amiga. Entonces, vamos a continuar. Por ejemplo, en este caso, amigas, ya terminamos con los puntos. Ahora, con las vueltas. Ahora voy a continuar con los puntos. En los puntos, pues nada más vamos a ir tejiendo uno, así, uno por cada espacio. Así. Me paso aquí, hacemos el punto bajo donde están los espacios. Lindo, lindo, fácil, fácil. Y recuerden, amigas, amigos, en casita, que si te sientes aburrida a tejer, si te sientes deprimida a tejer, si te sientes estresada o un poco alterada, si te sientes preocupada a tejer,
Si te sientes aburrida a tejer, oh sí. Si te sientes deprimida a tejer, ven aquí. Si te sientes estresada o un poco alterada, si te sientes preocupada a tejer, sí que sí. Así es que, amigas, a tejer, si te sientes aburrida, cansada, estresada, enfadada, y es momento ya de tejer. Pues me da mucho gusto que me estés acompañando. Vamos a pasarnos aquí. Aquí. Sí, entonces si se dan cuenta, de este lado, amigas, de este lado, pues ya tenemos aquí tomado. Entonces podemos tejer dos cadenitas y ya nos pasamos acá, a donde tengo los puntos. Y lo puedes dejar así, con esas dos cadenitas. ¿Qué les parece? ¿Ok? Entonces puedes dejarle dos o le puedes dejar las tres, como a ti se te haga más fácil. Y ya, continúo tejiendo hasta llegar a la parte de arriba. Lindo, lindo, fácil, fácil. Voy a completar toda esta parte hasta llegar acá arriba y regreso para la parte de los abanicos. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, ya he terminado esta parte. Aquí es donde se juntan las dos partes y yo me voy a pasar aquí a un ladito y ahí le hago el punto deslizado, una cadenita y podemos cortar. Ahí está. Y perdemos este pedacito de lana por la parte del lado del revés. ¿Va? Y ahí va quedando, amigas. Miren, ya va quedando, ya va quedando. Les muestro. Ya he terminado los bordes, tanto de un lado como del otro. Así es como nos van a quedar. Ahora, vamos a hacerle la parte de los abanicos. Lo voy a empezar yo aquí en esta esquinita. Y las esquinas las vamos a tejer igual. Por ejemplo, aquí tenemos esta que sería como nuestra mitad. Recuerdan aquí los puntos, ¿no? Ok. Entonces yo voy a pasarme aquí. Este es el punto de la mitad. Más o menos a esta distancia. Voy a acercarlo para que en casita sea más fácil que lo veas. Una cadena. Un punto bajo. Y luego me paso uno y en el segundo, que es el punto que está a la mitad, ahí voy a empezar a tejer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y vamos a ver si con 7 nos queda o le agregamos uno más. Yo creo que lo vamos a hacer con 8. Y luego vamos a pasarnos 1, 2, en el segundo, 1, 2 y en el que sigue hacemos el punto bajo. Así nos va a quedar. Y cuando terminemos vamos a enlazar aquí. Y de aquí vamos a pasarnos 1, 2 y en el número 3. Empiezo a tejer punto alto. 2 en el mismo espacio. 3. 4. 5. 6. 7. 1, 2 y en el que sigue punto bajo. Solo el de las esquinas van a ser de 8. 1, 2. Y en el número 3 empiezo a tejer nuevamente 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y paso 1, 2 y en el número 3 punto bajo. Ahí está. ¿Ok? Ahí está. Hasta llegar aquí. Quiero mostrarles, amigas y amigos, aquí ya estoy por finalizar. No voy a poderle poner pasando dos. Entonces, ¿qué hago? Solamente paso uno para tratar de que me pueda quedar aquí otro. Miren, en esta parte me paso y empiezo a tejer 8 puntos. Uno. Si ¿Sí se fijaron que hice el punto bajo? Pasé solo uno. Y luego hice el punto bajo, pasé solo uno y comienzo a hacer los 8 puntos. Entonces, aquí vamos a tratar de adaptarlo
a que nos quede el siguiente abanico, ¿sí? Tenemos 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. Y me voy a pasar 1, 2 y en el número 3 tejo un punto bajo. Y de aquí pues vamos a tejer en recto. Por lo tanto, voy a continuar. Paso 1, 2 y en el número 3, punto bajo y punto bajo. Ya van a ser 7, 2, 4, 5, 6 y 7. Paso 1, 2 y en el número 3, punto bajo. ¿Sí? Entonces ya de aquí van a ser 7, 7, 7, 7 hasta finalizar. Yo aquí este ya lo había perdido. Ahí está. Entonces voy a aventajar todo alrededor. Si ustedes quieren, le pueden poner también aquí o aquí no le ponen. Lo dejan así sin nada o punto deslizado y aquí ya le empiezan otra vez los abanicos. Miren, yo he colocado aquí un corazoncito sin puntos bajos. Es decir, como lo había hecho sin punto bajo, dije, esto lo voy a utilizar para esto. En vez de tejer los puntos bajos, solamente le ponemos aquí los puff. Si comenzamos con los puff y cerramos. Yo les recomiendo que sea con puntos bajos porque al cerrar estos tipos de puff, se tarda un poquito más. Sí, es un poquito más de tardado y te cuesta un poquito más de trabajo que con los 6 puntos bajos. ¿Ok? Entonces voy a terminar todo alrededor y ahorita les muestro cómo ha quedado el resultado final. ¿Te parece? Ok, entonces en un momento yo regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final. Así es como ha quedado ya con la parte del higiénico. Y como les comenté al inicio, esto va a depender mucho. A ver, ¿me ayudas con poniéndolo de lado? Ajá. Esto va a depender mucho del higiénico que estés utilizando. En mi caso, así es como ha quedado. Creo que han quedado bastante bonito. En casita, ¿tú qué opinas? Si el higiénico que utilizas normalmente es como más pequeñito, entonces recuerda darle menos vuelta en esta parte de la base. ¿Les parece? Pues yo con esto me despido. Como siempre, de verdad, espero que haya sido de su agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales, ahí con tus familiares, con tus amigos, en tus grupos de Facebook. Y nos vemos en un próximo video. Y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Por cierto, recuerden que el conjunto o el set les aparece en los enlaces aquí en la cajita de descripción.